mochila? Está dentro de la escuela. Ah, está en la escuela. Tengo que buscar un llavero. Acompañamiento de una pareja de danza del centro vecinal San Miguel. Los que estuvieron en la charla, estos jóvenes fueron los que hicieron la apertura el sábado próximo pasado. Estos jóvenes, la niña es alumna actualmente de la Escuela José Jiménez Lagos y el jovencito exalumno de la Escuela Manuel Belgrano. Vamos a deleitarnos con lo que ellos ahora nos van a ofrecer. Pero pedimos a los chicos que nos corran un poquitito. Listo, mejor porque están a la sombra.
Le damos la bienvenida a este momento, a esta jornada. Bueno, señora Graciela, viceintendenta que nos acompañó esta mañana, se encuentran en este momento el secretario de Gobierno, Ignacio Cabello. Nos acompaña también el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Daniela Fariña, y la directora de Cultura, Viviana Sansán. Muchas gracias por estar con nosotros. A continuación, invitamos a representantes del Centro Integral para que nos comenten, nos dirijan unas palabras acerca de la intervención que realizaron en el busto de la madre en la plaza que estamos aquí. Si nos giramos un poquito, vamos a ver el trabajo que ellos han realizado. También agradecemos la presencia de Gerardo Lemo. Bueno, desde Centro Integral queremos dar las gracias por habernos hecho partícipes de esta campaña, de esta jornada. Nos sentimos muy privilegiadas. Es una realidad que, bueno, las campañas de lucha contra la violencia de género no se ve reflejado también en el área de la discapacidad y nos pareció sumamente aprovechable que nuestros pacientes pudieran participar y venir y compartir con todos de que esto también se llama igualdad, que sea para todos, ¿sí? Entonces, en base a eso, elaboramos unas palabras que queremos compartir con ustedes y que, bueno, esperamos que les gusten. Bueno, primeramente queremos agradecer a la Municipalidad de Arroyito, como dijo Jacqueline, por habernos invitado a participar de este acto. Al inspector Oscar, también un divino. La violencia contra las mujeres es la expresión de la relación de desigualdad entre géneros. Se trata de la violencia basada en superioridad de un sexo, el masculino sobre el femenino, y afecta a toda la organización de la sociedad. Pese a lo relevante de este tema, resulta importante marcar que los casos de violencia contra las mujeres con discapacidad no aparecen reflejados en estadísticas ni en las noticias de los medios masivos de comunicación como debería ser. En la Asamblea General de las Naciones Unidas se pone de manifiesto la preocupación por este grupo. Es por eso que se incluye la necesidad de garantizar por parte de los gobiernos el acceso de las mujeres con discapacidad y de sus familias a la información y los servicios disponibles en el ámbito de la violencia contra la mujer. El mismo documento insiste en la necesidad de la acción legislativa para cambiar las condiciones que dan lugar a efectos adversos en la vida de las personas con discapacidad, incluyendo el acoso y la victimización. El hecho de que las mujeres con discapacidad hayan estado invisibles en los estudios de violencia de género pueden deberse a que suponen ciertas discrepancias con algunos planteamientos de la lucha feminista, como el de la independencia. Otro elemento explicativo es que se encuentra en la frontera de lo que socialmente se reconoce como estereotipos femeninos, que todos conocemos: la belleza, maternidad, el cuidado del cuerpo, y son evaluados más negativamente que los hombres con discapacidad. Nuestra tarea entonces es acompañar, orientar y contener a todas estas mujeres adolescentes con el fin de que logremos que todas seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias.
señora Graciela Tristán, viceintendenta. Y después sigue una actividad más. Dale. Bueno, cortito, cortito, cortito. Cortito. Bueno, ¿qué sentir como rosistense, como maestras que son, la gente que ha venido de Córdoba, la artista que ha venido a ayudarnos a ustedes a concretar esos maravillosos murales? Un aplauso para ella. Este es el momento más difícil mío cuando tengo que hablar. Pero les hablo ahora desde el lado de maestra de artes visuales. Gracias enormes a las dos profesoras que me acompañaron en esta jornada de trabajo, a María de la Escuela Belgrano, a Damaris, creo que es la profesora de la Escuela José María Paz, José María Paz, porque han sido incondicionales y me han acompañado en todo momento. Gracias por el trabajo de todos los días. Pero a nosotros como docentes se nos complica cuando no tenemos quien nos apoya desde la dirección. Gracias a las directoras, sobre todo a la mía, que está por allá, no la veo, que me la traje. Ah, acá está, la traje de foto. Venga, venga, señor director, venga, venga, venga. Bueno, a mi directora. Con ellas empezamos un trabajo que hoy continúa en esto de poder articular con otros espacios, hacer que nuestros chicos vengan acá, que los chicos de acá vayan para Córdoba capital, y hacer que esto de las artes visuales realmente se convierta en un verdadero lenguaje para comunicarse. ¿Y qué decir de nuestros inspectores? Sin ellos y sin la autorización de ellos para hacer el trabajo nuestro, no existe. No podemos pasar eso de simplemente estar en el aula, si ellos no nos abren las puertas. Así que gracias a Marcela. Y gracias, por supuesto, a Oscar, que ha abierto permanentemente las puertas para que todo lo que nosotros hacemos se pueda conocer y podamos intercambiar ideas. Y bueno, y ahora a nuestra viceintendente, que sin ella no podríamos estar acá trabajando. Muchas gracias a todos y a todos los artistas pequeños que han participado hoy, que han hecho trabajos hermosos. Gracias, chicos, gracias a ustedes. No, yo quiero agradecer que no solamente en mi trabajo, no. Trabajamos en combinación con el Consejo de la Mujer, con los secretarios de las áreas, los distintos secretarios, la Casa de la Cultura, con el inspector. Así que no es mi trabajo solo. ¿Y para qué hablar de los colegios? ¿Para qué hablar de Walter? ¿Para qué hablar de nombrar? Hay que nombrarlos también a los músicos, a Gerardo con su equipo. Es decir, que todos hemos hecho posible este regalo para el alma. No tiene precio. Es un regalo para el alma. Muchísimas gracias. Y esta ciudad dulce volverá a hacer algo semejante el año que viene. ¿No, Oscar? Gracias a todos. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para todos, y esta jornada ha finalizado.